Wow, pues ya quedó todo, ¿no? Quedó todo. Tú relájate, ¿eh? Ya está todo. Ya hablé con mi tía y van muy bien con el arreglo de Sori. Así que tú... Hola, hola. Espérenme tantito. Sí. Veo que ya está todo listo. ¿Sí? ¿Puedo ayudar en algo? Pues no, ya está todo, realmente. Permíteme, sí, permíteme tantito. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, claro que me acuerdo de usted. No se preocupe, yo personalmente me voy a encargar de todo. Voy a estar al pendiente. Y gracias por dejar venir a su hija, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a arreglar. ¿Tú vienes al rato? Pero por supuesto. Por nada del mundo me perdería la fiesta de mi hija. Bueno, muy bien. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Nos vemos. Sí, nos vemos al rato. No me gusta abrir la boutique sin horario fijo. Ya hasta perdí clientela por eso. Encima mis cuentas que no va nada bien. Pues no queda más que ponerse las pilas, ¿no? Bueno, pues si ganas no me faltan. Solo que últimamente no tengo mucho tiempo porque estoy cuidando a mis nietos, los hijos de Tamara. Ya. Es mi forma de apoyarla porque ella trabaja muchísimo. Pues sí, pero como dicen, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Digo, yo sé que usted como abuela pues le encanta cuidarlos, pero tampoco es obligación, ¿eh? Y lo único que va a lograr con eso es hacer irresponsables y conchudos a sus papás. Ay, no, no, tal vez tenga razón. Pero no puedo dejar esas criaturas a la buena de Dios. Además, disfruto, me gusta estar con ellos. ¿Y por qué no se los trae aquí a la boutique? No, no los conoce. ¿Eh? Pero, bueno, a lo mejor no me va a quedar de otra. Pues si me presentara con su familia, digo, si me presentara, yo podría mandarle mensajes subliminales a su hija Tamara de cómo educar a sus chiquillos sin abusar de la abuela. No, no, no es momento. En la familia todo sigue muy tenso. Mi nuera sigue sin hablarme y para colmo, hoy son los 15 años de mi otra nieta. ¿La que acaba de conocer? Sí, sí, de ella. La hija que Leandro tuvo fuera del matrimonio. Él quiere que yo lo acompañe a su fiesta. Imagínese. No, ni loca. Ni loca. Se lo agradezco, señor Leandro, pero es que no me quiero meter en problemas. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas? Si yo soy abogado, cualquier cosa que pase, yo me encargo. ¿Qué? ¿A poco usted no tomaba nada a los 15 años? Solamente darles un poquito de alcohol de forma discreta a los chavos. A todos menos a mi hija. Ándele, capí. Mírese. No se haga. Si hubiéramos apostado algo, ya estarías llorando. Te dije que no usaras esa tipografía porque no les iba a gustar. Y luego corte A, que la gente de Biogenelab la odió. No, 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 no. Nadie odió nada. Solamente pidieron otro tipo de tipografía. Sí, es lo mismo. Punto para mí. Perdón. O sea, ni digas nada, porque ese boceto que hiciste lo puede hacer mi abuela con los ojos cerrados. ¿Qué? Ay, por favor, ese banner es nivel experto, ¿ok? Ay, perdóneme usted, su majestad diosa de los banners. ¿Qué? Es más, ¡ey! Todos, si alguien quiere un autógrafo de la diosa del diseño, aquí la tienen, pueden venir, ay, se pueden formar. Espérate, Franco, ¿y tú quién eres, eh? ¿El rey de los diseños de la época del año del caldo o qué? Apenas si llevamos 2 semanas aquí y ya me siento mucho mejor. Bueno, eso quiere decir que estás mejorando. Porque además el médico dijo que tus exámenes salieron muy bien. Aparte que me gusta mi nueva escuela, así que ya voy a hacer mi tarea. Vale. ¿Cuándo me iba a imaginar que a mi niño y a mí nos iba a gustar tanto vivir en la Ciudad de México? ¿Y tú que no querías salir de Guadalajara? Bueno, también es gracias a que tú y yo no peleamos, que te has quedado cerca de nosotros, como la familia que somos. Ahora hasta te veo más tranquilo con el tema de Damián. Es que tengo al Chiro buscando a la persona que me pueda dar referencias de mi hijo. Bueno, pero no vas a negar que este ambiente familiar nos ha hecho mucho mejor a los tres, ¿no?
Estar aquí nos ha dado nuevos aires. Yo digo que hasta tú y yo podríamos volver a dormir juntos. Carmina, si estamos juntos es por Pablo y su recuperación. De hecho, estos son los papeles del divorcio. El trámite siguió su curso y muy pronto vamos a estar divorciados. Aunque a veces para enmendar errores o sanar culpas, hay que tomar medidas drásticas por el bien nuestro y de quien nos rodea.